Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos y gracias por asistir a esta presentación de la Semana del Cuchareo de Restaurante Santiago. Santiago no hace falta presentación y yo creo que evidentemente es una leyenda, es una persona que lleva la cocina desde el principio que empezó, hace muchos años, ¿no, Santiago? En definitiva, hemos preparado una jornada que es del 24 al 30... con diferentes platos a elegir a un precio promocional para acompañarlo, si quiere, también naturalmente los comensales con otras delicatessen que tiene aquí en la carta Santiago. En definitiva, nos parece que la cocina tradicional española necesita un homenaje y creo que este es el mejor homenaje que se le puede hacer, que es que los prepare Santiago. Gracias. Hola, chavales. Bienvenidos a casa como de costumbre. No es la 26 jornadas gastronómicas de las que yo venía haciendo hace ya bastantes años, fueron 25 las que hicimos, pero bueno, esto que estamos haciendo ahora o que vamos a empezar hoy precisamente, pues es, digamos, una reivindicación de lo que sería la cocina tradicional española, la cocina de la abuela, la cocina de los guisos, esa cocina que por una parte se estaba quedando un poquito olvidada y hemos decidido de que eso no puede perderse y por lo tanto vamos a reivindicar este tipo de guisos, este tipo de cocina y que bueno, de ahí se pueden sacar, de cada plato se pueden sacar muchos, cada uno que lo decore luego como pueda, pero nunca vamos a dejar que se pierdan esas raíces tan sensacionales que fueron las que nos enseñaron nuestras abuelas. Y de ahí, repito, 25 años fueron los que nos dieron a conocer en todo el mundo esas jornadas tan fabulosas que hicimos y que vinieron cocineros de todo el mundo, pero en esta ocasión no van a venir cocineros de todo el mundo, sino que es mi equipo y yo somos, conmigo a la cabeza, somos los que vamos a hacer estos platos, los que vamos a reivindicar, como decía antes, esta cocina tradicional. Y bueno, lo que me queda por deciros es que gracias por asistir, como siempre que os llamo, estáis aquí al pie del cañón. Un abrazo muy fuerte a todos y que, bueno, esperamos al público que quiera deleitarse con estos platos tan sensacionales. Y bueno, ahora, claro que sí, lo vais a probar, ¿cómo no? Faltaría más. ¿Cómo vais a poder hablar de ese tipo de cocina si no lo habéis probado? Vamos a ello y empezamos. Gracias. Sí, bueno, lo vais a probar ahora. Ah, sí. Seis platos diferentes. Eso nos lleva a 7, ahora mismo no recuerdo, 6 o 7 platos de guisos preparados por Santiago. Y lo importante de esto es que se puede elegir
entre dos como plato del día. En este caso teníamos las pochas con almejas para hoy, o a elegir, o las judías con pularda para elegir. Igual que esta combinación se puede hacer cualquier día, es decir, puedes elegir un plato, incluido cerveza, vino de la casa o agua, por 12 euros como promocional. Y luego se puede complementar con los postres de Santiago, con el marisco, con gamba, con pescado, con lo que quieras. Bueno, pueden elegir un plato de los que tenemos aquí, también con una copa de vino. Y como no, pues si quieren cerveza o quieren otra cosa o agua, puede ser. En total son 12 euros. Así que, muy bien, baratito, ¿no, Enrique? Yo creo que sí, que muy asequible, y lo ideal es complementarlo con la delicadeza, es decir, las cosas que tenemos aquí detrás, vamos. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Sí. Hoy estamos con Santiago, dueño del restaurante Santiago, aquí en el puerto de Marbella, en la Semana del Cuchareo, y ahora mismo nos encontramos en el Museo del Vino de su restaurante. Santiago, hola, buenas tardes. Hola. A ver. Bienvenidos a todos. Bueno, efectivamente, estamos con la Semana del Cuchareo, la semana tradicional de la gastronomía, la semana de los guisos de nuestras abuelas, los guisos de nuestras madres, esos guisos que nos enseñaron a comer desde niños. Bueno, pues lo que intento es hacer recordar a nuestros clientes, al mundo en general, de que ese tipo de guisos no debe desaparecer, sino que debemos estar muy pendientes de que ocurra lo contrario, que no desaparezcan nunca. Bueno, y ahora que estamos aquí, pues vamos a ver el Museo del Vino, que tenemos aquí tan, tan estupendo, por cierto. Ahora. Empezamos, pues, figúrate, estas botellas, pues del 1920, 1905, estas botellas de Paternina, que son las primeras de Paternina que se hicieron. Tenemos todas las botellas que se ven aquí, son únicas, han existido, pero ya han dejado de fabricarlas hace tiempo. Por eso son etiquetas únicas y que son, pues todas como mínimo, pues tenemos desde dos siglos para acá. Así que vamos a ir pasando, como vemos, el Gran Reserva de Conde de los Andes, que ya no lo tienen tampoco. Tenemos Vega del Rey, tenemos botellas de todo el mundo. Incluso, pues aquí tenemos un Gran Zaco, de serenísimo capítulo del vino. También son botellas sensacionales. Y ahora pasamos por aquí, como vemos, si tenemos, aquí tenemos la botella de cuando se casaron los reyes Balduino y Fabiola. Aquí tenemos aquí entre medias de la cena de la boda. Tenemos un del veintitantos, del 40, del 50. Aquí tenemos una precisamente de 1901, también, con ciento y pico años ya también. Son, en fin, las primeras botellas, las primeras etiquetas de Vega Sicilia, como vemos aquí, cuando el Vega Sicilia era vino fino de mesa, era vino corriente, donde entonces valía muy baratito y por eso ponía vino fino de mesa. Estas etiquetas ya no existen, fueron las primeras que hizo Vega Sicilia. Bueno, pues, y aquí tenemos pues desde las etiquetas, por ejemplo, Campo Viejo, aquellas reservas que hizo en 1945, 1950. Bueno, y tenemos de todo el mundo botellas.
desde China, rusas, de América del Sur, algunas incluso de América del Norte también, de Europa, pues sobre todo de Francia, tenemos muchísimas. Tenemos el gran Tokai también, de Hungría. Tiene Vega Sicilia, tiene una bodega allí donde fabrica estos vinos. Cuando quieras. Mira, aquí estoy yo con 17 años. Fue en el 1956 con el chiringuito, el primer chiringuito que se hizo en Marbella, que fue donde se trajo la primera cerveza de barril. Fue en este sitio. Si puede, podemos observar la iglesia que se ve de allí. Esta foto está tirada desde la playa y fíjate que no se ve ningún edificio porque no había ningún edificio hecho. Existía lo que es el pueblo, el casco viejo y ya está, y casitas de los pescadores y ya está, no había nada más. Observamos el cambio que hemos tenido. Y ahora pasamos. Bueno, aquí tenemos un piano con 150 años también, donde y un organillo de 300 años también. Así que estos son también botellas que por el paso de los años han ido perdiendo porque se va evaporando. Las botellas dejan escapar, por muy lacradas que estén. Y aquí tenemos el primer barril de cerveza que se sirvió en la provincia de Málaga. Lo servimos precisamente en este chiringuito, si puedes enfocar. Al lado, en ese chiringuito, fue donde se instaló la primera cerveza. Y este barril se consumió precisamente en ese chiringuito. Luego, aquí tenemos 27 litros. Única botella también. Y pasamos ahora a los que son sensacionales. Sí. Tenemos una botella de 1885. Esos son, aparte, son objetos también muy, muy antiguos y bueno, están acompañando un poco a lo que es la antigüedad de los vinos. Tenemos esta tinaja que está actualmente en el Vaticano, fue levantada con 20 hombres y este hombre era el que dirigía. Es el abuelo del actual dueño, que es amigo mío, entonces por eso me lo ha mandado. Y se hicieron esos carros que se ven ahí, los hicieron especialmente para echar esta tinaja y la llevaron al Vaticano con mulos, o sea, tirando con mulos, o sea, que fijaros. Y aquí tengo yo una serie de individuos que eran todos de Jaime de Mora. Los tengo ahí todos porque están todos muertos, los tengo castigados ahí. Hay que ser. Los tengo ahí tranquilos. Bueno, pasamos por aquí. ¿Cuál es la botella más antigua que tienes aquí? Pues. Ahora, ¿o de qué año es? Ahora os la enseño. Ahora vamos por aquí, conservada. Ahora digo. Muy bien conservada y 200 años. Y bueno, la verdad es que de esta botella es la que menos. Mira, aquí tenemos otra, la botella que antes la hemos visto, pero la hemos visto mal. Y esta es la botella del vino que tomaron los reyes Balduino y Fabiola el día que se casaron. Así que, bueno, son. Y además, pues cantidad de muchos vinos franceses, muchos vinos europeos y todos muy, muy antiguos.
Por eso vemos, y aquí tenemos, mira, como yo fui catador de Don Periñón durante 3 años, a todos los catadores nos regalaron una botella de, un botellón de estos de Don Periñón, y fueron 17, uno para cada uno de los catadores, y solamente existen 17 en el mundo. En fin, todas cosas. Bueno, aquí tenemos la, la vitrina de... Ay, perdón. La vitrina de condecoraciones y todas esas cosas. Bueno, parte de ellas. Ahora, hazle la, la pregunta. ¿Y esta langosta que vemos aquí, que es de algún premio o de dónde salió? No, pues fue un regalo cuando Sarkozy fue... el primer presidente de Francia. ¿Cuándo queráis? ¿Y en ese jarrón de ahí qué es lo que sería? Bueno, este es un regalo que me hizo el rey Fahd cuando todavía él no era rey. Él venía a comer aquí casi todos los días y yo le preparaba él la comida. Y ya cuando se marchó, pues me hizo este regalo y aquí lo, por eso lo tenemos aquí. Cada cosa tiene su... su significado, y esto, en fin, todavía nos queda por detallar cada botella, cada elemento de los que hay aquí, y todos son, efectivamente, los objetos que hay son regalos o condecoraciones. Así que... Muy bien.